Sarah Helen, la aterradora leyenda de una mujer vampiro en Pisco. La leyenda sobre Sarah Helen se popularizó en 1993. Una mujer vampiro, una historia de amor y venganza, y la ciudad de Pisco como escenario de la leyenda. Era junio del año 1993, y una noticia aterradora paralizó a los pobladores del puerto de Pisco, en el centro del Perú. Sarah Helen, una mujer vampiro enterrada en el cementerio de la ciudad, resucitaría entre los muertos para cobrar venganza. Ella buscaría a una recién nacida o a una joven virgen para reencarnarse y ejercer sus poderes satánicos. Aquella noche de junio llegaron periodistas de todo el mundo para cubrir la increíble noticia. Todo el planeta centró su atención en el hasta entonces desconocido puerto de Pisco. Esa medianoche, el mismísimo demonio se manifestaría. La leyenda de Sarah Helen apareció por primera vez en los sets de televisión de la conductora Cristina Saralegui. Su talk show invadía los hogares limeños y en uno de aquellos programas se presentó un especialista en vampiros contando una alucinante historia. Él narró que en el mundo existieron tres mujeres vampiro. Una de ellas vivió en la ciudad de Blackburn, Inglaterra. Era una mujer rubia, casada con John Roberts, pero esta fiel esposa escondía una doble vida. Dicen que en las calles de Blackburn empezó a murmurarse que ella se dedicaba al ocultismo y la brujería. Como era de esperarse, pronto aquella conservadora sociedad inglesa la acusó de hechicera. Se llegó al extremo de decir que en un viaje a Transilvania, el mismísimo Drácula la sedujo y la convirtió en su amante. Al morderla en una de esas noches de pasión, la convirtió en mujer vampiro. Él la visitaba por las noches para poseerla y salir convertidos en murciélagos por el firmamento inglés. Al amanecer, él regresaba a su ataúd y ella regresaba a su casa, al lado de su esposo. Ante esto, las autoridades de su país la sometieron a un juicio y la condenaron a muerte. Pero como era una mujer vampiro, la colocaron dentro de un ataúd y antes de cerrar el cajón, le clavaron una estaca en el corazón. A los días, la desenterraron prohibiéndole ser sepultada en Inglaterra. Su esposo tuvo que llevar el ataúd hasta un lugar desconocido donde nadie sabía la historia que arrastraba sobre su espalda. Así llegó al Perú, al cementerio de Pisco, y allí le dio cristiana sepultura. Pero la segunda parte del relato del vampirólogo provocó el terror entre los habitantes. Contó en aquel programa que Sarah Helen maldijo a sus ejecutores antes de morir. Les juró retornar de la muerte después de 80 años para buscar venganza. Aquella temible profecía se cumpliría el 9 de junio de 1993. En la lápida original de Sarah Helen, ubicada en el nicho 118 del cuartel San Alberto, en la ciudad de Pisco, su esposo escribió lo siguiente: en memoria de Sarah Helen, la amada esposa de John Roberts, de Blackburn, Inglaterra, nació el 6 de marzo de 1872. Falleció el 9 de junio de 1913. Lo curioso de todo esto es que en la partida de defunción de Sarah Helen, que se guarda entre los documentos oficiales de la municipalidad de Pisco, consta que ella murió el 9 de junio de 1913. Pero lo que realmente cambia la historia es la partida de nacimiento del hijo de Sarah Helen, que nació el 3 de junio de 1913 y al que se le llamó Thomas Roberts Helen. Esto quiere decir que aquella supuesta mujer vampiro
jamás fue asesinada en Inglaterra y que más bien falleció en Pisco a causa de un paro cardíaco, 6 días después de dar a luz a su hijo peruano. El esposo de Sarah Helen, John Prince Robert, nació en 1869. Él visitó varias veces el Perú en pleno siglo XX porque su hermano, Thomas, trabajaba aquí como gerente en una empresa tejedora de algodón. En alguna de esas ocasiones, puede haber sido en 1898, cuando vino con su esposa. En la tumba de Sarah Helen, queda inscrito el amor que le tenía a su esposo. Allí se puede leer simplemente que John manda poner: amada esposa. Ambos tuvieron 2 hijos en Blackburn, pero como dijimos, hay una versión que dicen que ella tuvo un hijo en Pisco. Tras la muerte de Sarah, John regresó a su lugar de origen porque no existe una tumba con su nombre en Pisco. Como en Blackburn, se acusaba a Sarah Helen de ser bruja porque estaba de moda el libro de Bram Stoker llamado Drácula. La gente comenzó a identificarla como ligada a este personaje. La llamaban la mujer de Drácula. Recordemos que los tiempos eran terribles para las personas porque la revolución industrial creaba desocupación y hambruna. Encontrar una persona a quien culpar de todas las desgracias es algo que surgiría naturalmente. Un chivo expiatorio a quien castigar y que calmara al ser divino para que se terminen las desgracias y malestares. Sarah Helen Roberts era una mujer pelirroja de ojos verdes. Ella tenía 2 hermanas llamadas Andrea y Erika, que también fueron acusadas de asesinato y brujería al mismo tiempo, que fueron castigadas con la muerte. Se cuenta que en Pisco no durmieron la noche de la presunta resurrección de Sarah Helen y que la gente se preparó con estacas para matarla si eso llegaba a ocurrir. Muchos pusieron grandes dientes de ajo en sus puertas para evitar que ingresara a sus hogares. Se hablaba también que ella podía reencarnar en algún bebé, así que las mujeres embarazadas huían de la ciudad. Al llegar la medianoche, coronas de flores se pusieron en la tumba y las personas desfilaron ante ella. El que no hubiera resucitado se lo achacaron a los ritos chamánicos. Se decía que la actividad de los brujos había surtido efecto y que realmente sirvieron como escudo protector. Poco tiempo después de la fallida resurrección, autoridades de la ciudad de Ica intentaron llevarse el cuerpo de Sarah Helen. Los pisqueños se atrincheraron para proteger a su consentida y se quedó allí para siempre, para toda la eternidad. Juan Velázquez, un panteonero del Cementerio General de Pisco, recuerda esa fecha como un hecho especial, pues él iniciaba sus labores cuidando el camposanto, propiedad de la beneficencia de Pisco. Aquella fecha, el ajo costaba 20 soles por unidad. Pisco vio por única vez la venta de estacas a 30 y 40 soles. La cerveza inundó los floreros del cementerio, confundiéndose con el agua que se echaba a las flores. Antes de la noticia de Sarah Helen, ese era un cementerio como cualquier otro. Ahora es un cementerio con nombre internacional, afirmó Juan Vázquez. Cuando le preguntaron si había visto algo que le llamó la atención en la tumba de Sarah Helen, él contestó: hablas de una mujer traída de Inglaterra porque en su país no la querían. Lo que contaban los más viejos era que esta mujer murió en un barco, pero llama la atención que un registro en la municipalidad de Pisco indica que Sarah Helen llegó con vida y que dio a luz a un bebé varón y luego falleció. Es confusa la historia, pero vienen de diversas partes del mundo para pedirle milagros. Y cuando le preguntaron si había sido testigo de algún milagro, él respondió: antes del terremoto de Pisco vino una mujer de la selva. No sé bien quién era, pero pidió trabajo. Al parecer se le hizo el milagro, ya que regresó contenta con su familia. En los años siguientes, incluso aportaron para construir la tumba de Sarah Helen. El panteonero también cuenta que en el 2017 fueron personas de Inglaterra, ancianos de 90 años con un guía. Estuvieron 4 horas y dijeron que eran descendientes de Sarah Helen. Con los días, poco a poco, los pisqueños fueron olvidando aquella medianoche
que supuestamente Sarah Helen resucitaría. Sin embargo, gracias a la leyenda, esta ciudad triplicó el número de turistas por aquellas fechas. Las ventas de estacas y cruces generaron ingresos para el puerto, hasta entonces olvidado. Años después, Pisco estaría en el centro de la atención del mundo, pero ya no por la mítica Sarah Helen, sino por un terremoto que causó mucho daño. Esta fue la trágica historia de Sarah Helen. En su país de origen, a Sarah Helen se le conocía por sus prácticas de hechicería y las curaciones que hacía con hierbas. Sarah era poco comunicativa, conocía las cualidades curativas de las hierbas y raíces. Se dice que enfermó y que para curar esa enfermedad bebía sangre todos los días. Se dice que pudo tener tuberculosis, porque para esa enfermedad, en aquellos años, se acostumbraba también tomar sangre de vaca y de algunos otros animales. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente era una mujer vampiro o simplemente una mujer víctima de las circunstancias de esas épocas? Lo cierto es que la vida de Sarah Helen estuvo plagada de desdichas y sufrimiento. Estas circunstancias hacen que hoy Sarah Helen se convierta en una leyenda urbana y sea recordada como la mujer vampiro.